之子及撒及我们那里的阿布及家里古有一个耶稣里的我的那下的我我藏不离路把两句讲的名留到留吧我有的我有的有的那浪就的大明年那大明年年大人不去的我把三季心的有的把妈妈把婆罗人不去罗婆人不去祖母人不去龙婆人不去龙婆人不去大壮人不去马本人不去爹亲八爷婆婆爷母乔妈罗妈卡拉妈弥陀妈杜布妈那泽妈爹家妈尼玛达瓦人不去杜乔勒那玛拉杰严真杰恶俗哈达米耶班卓普苏索马萨瓦梅瓦桑西耶杜瓦列达丁杰萨瓦达吉瓦拉杰瓦巴尼亚拉坦巴纳纳杰瓦拉杜亚拉玛罗萨托瓦杜查杰姆拉佐科纳杰瓦纳辛阿梅瓦伊沃托金卓埃顿杜西斯现在将大所说我们就能给他的圣经他们在拉托在往前边过你亲近了都Bueno, pues antes que nada, Rinpoche dice que está muy contento de estar aquí con nosotros. También está muy, muy contento de ver, de reconocer algunas caras, algunos viejos estudiantes que en el pasado se han visto y otra vez se vuelven a encontrar. Y también está muy contento de ver caras nuevas. Kangba tebja chen du seo reyes. Ta tanda de pe mo sebe
Kangba tundu yabu, ani lega chingi tundu yabu, diba, ani gishi yabu, tandil lojun chingi yabu, tak tanda chalpe mesebe yabu dosriba. Cuando vino Rinpoche a Valencia, todavía no estábamos aquí, estaban en el centro antiguo, que estaba en el centro de la ciudad. Y el venir aquí, ver el centro tan grande, la verdad que es un lugar muy bonito, además de que la gente que trabaja aquí lo hacen bien, también tenemos la suerte de tener un buen geche, tenemos a muy buenos estudiantes y todas las condiciones son propicias, todo está muy bien. Y también para aquellos que bueno, que ya son viejos estudiantes, el hecho de volverse a encontrar es algo bueno, hay que sentirse contentos por ello. Tu xie ta tan dang lang zu di kan jie qi lang zu ti jing sabje di ya gu xi da xia xia su da den di den di yi guo ne ti jie ya xia wen yin za di bei mo si we ke qing bu ji re si ba. Además, ahora que nos van a dar estas enseñanzas que son muy importantes, que hablan sobre la originación dependiente. Oye, di xi ra ke qing bu ji ta tan da wan zu di tuan yin gu ba. Taleng nga thagas ke ja ji xie ya yue ji dang nga lan zu sangye gi chue di ta gen bo zu chang ma lo ya bo king gi ge ri ani ya sa wa kha xie kan je xing gi me na nga de zi ji dam de chung si ba sangye chue di nga lan zu sim je gang ge lo de wa dan den de ya de dung ye de che ya tin de gi chi du song xia ge ji ba. Y bueno, antes de comenzar, Rinpoche quisiera pues hacer una pequeña introducción sobre lo que es la filosofía budista. Para los que ya son viejos estudiantes del budismo, ya lo sabéis. Pero también hay unos que son nuevos y es importante que estas enseñanzas budistas las tengáis muy claras. Cuando hablamos del budismo, es reconociendo que todos los seres no quieren sufrir y que todos los seres desean ser felices. Tiene que tener sano todo ya, Dios creando calidad de sano dan. Sangre ganando ganglo, chido son si hago chido dan. Ganando ganglo, sangre chido ganle sano dan, lo mismo chido dan. Susurro tapan yo de chido va. Además, estas enseñanzas dadas por el Buda están dirigidas a todos nosotros, a todos los seres. Y nada más hay que reflexionar y analizarlo para darnos cuenta que se aplican a todos. Además, sabemos que las enseñanzas dadas por el Buda están dirigidas a todos los seres. Aunque no podemos decir que estas enseñanzas, como surgen en la India, son solamente para la gente de la India, porque sabemos que eso no es verdad. Aunque el Buda da las enseñanzas en la India, están dirigidas a todos los seres. Porque de hecho nada más hay que ver la motivación que es alcanzar el estado supremo de un Buda para el beneficio de todos los seres. Por lo tanto, el hecho de que el Buda haya dado estas enseñanzas es muy claro que es encaminada hacia todos los seres. Y nosotros debemos tener muy claro que
las enseñanzas del Buda no solo están dirigidas para unos y no para otros, está dirigida para todos, porque de hecho cuando reflexionamos en el budismo nos dicen que tenemos que beneficiar a los demás. Debemos alcanzar el estado de Buda para el beneficio de los demás. Y si estamos pensando en los seres, estamos desarrollando lo que es la compasión, el amor, y desarrollamos esta amor y compasión observando o reflexionando en los seres. Así que debemos de entender que el budismo está dirigido a todos. Sangye India le chundu zane India le chundu chö sundu India na lo li ya kanje koranzu chö yori yubur wa kanje ki chen da ta tu tu chö yor wa unju da kemju da ta tu dogi tenga chen kanje tu tu chö yor wa yine sangye ni chö di lobjon chinye di ke tele ya ani kore Gagake, Nan Park, Guru, Gagake, that they Koranzu Kumhida, Nimdolia, Lobjon Jay, and do any India Buddhism this year. Taganaji, Pope, Pope in the Tango Sanje, Chet, Pamale, Malagone, Pope Chuji, Yorwa, Tanda Carsoro, Pombusidwa, Pombusi or Chetanta, Tanda Pope Chuji, Dunzuta, Sanje, Chansom, YouTuber, Pabajan, Siginem, do. ओ तुझूता अन्य लोटा वो तुझूता सांगे चांस में नाम जो तुझू इंडिया लगा ले क्या अन्य चोइड चोइ कियों अन्य चोइड पार पेवे नाल बेदू तो ने पेवे युगम ही हीलू तो ने पार निम्दोल चेंजे केई तो ने निम्दोल टीचे दू तो ने अन्य पेवे बुद्धिज्म सिगर वाला The Europe, any El budismo surge en la India, pero de hecho ya antes de que el budismo estuviera en la India, la propia India llevaba sus propias religiones, sus propias filosofías. Entonces, pero al surgir el budismo, se comienza a traducir en su propio idioma, se comienza a mezclar con las costumbres de la India y es lo que da como resultado el budismo que conocemos, mezclado con su propia cultura. Lo mismo sucedió en el Tíbet. Antes de que el budismo surgiera en el Tíbet, el propio Tíbet tenía su religión, que era Pombo. Después de que con los reyes del Dharma, que en realidad son emanaciones de Chenrezig, junto con los grandes traductores, que esforzándose muchísimo por ir a la India y traer estas enseñanzas de nuevo al Tíbet y traducirlas, estas enseñanzas, al traducirlas en su idioma, al ir mezclándose con sus costumbres, con su cultura, da como resultado el budismo tibetano que ahora conocemos. Lo mismo pasa ahora en Europa y en América. Gracias a las oraciones, gracias al karma, pues se está surgiendo el budismo en estas regiones, en Europa y en América. Y el budismo se va mezclando con las costumbres. Para empezar, ya se empieza a traducir en los propios idiomas de estos países. Se mezcla con la cultura y con las costumbres y así vamos teniendo un budismo europeo y también da un budismo americano. Y esto está sucediendo así, lo podemos observar. Este interés por el budismo surge porque la gente que practica se da cuenta que ahí encuentra esa paz y felicidad mental que busca. Mm-hmm.
America to America gay, you told Yata, Nanga, she's a Kanga Manche, Gusadwa, Tatanashi, Keranzu, Takanje, Nigil, Keba, Yori, Somba, Bendita, Yori, Takanje, Keb, Jansha, Mongu, you do sane, Tes, Sanje, get penny, she get told Gutuna Sanje, Sundi, and Juma Sava, Yonizu, Taya, the Pendo Chimbu, Huji, Orva, Tes Galet, Yortiwa, Tishita, Ketchum, Gudurwa. Precisamente para poder continuar estudiando con profundidad el budismo, es importante, dice Rinpoche, que él ve muy importante que se traduzca en el propio idioma del lugar donde se está estudiando el budismo. Hay, por ejemplo, hablamos de América, en Estados Unidos, ahí se han traducido ya muchísimos textos. Probablemente la mayoría de los textos ya están traducidos al inglés. Y eso es verdad, requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo. Pero el hecho de que estos grandes textos, de estos grandes panditas, estos eruditos, que se hayan traducido del idioma del Pali al inglés o a su propio idioma, es un trabajo muy difícil, que requiere mucho esfuerzo, pero cuando aquellas personas nuevas que se acercan al budismo ya tienen una base para estudiar estos textos en su propio idioma, y eso les facilita el entendimiento. Por eso es una actividad, la traducción es una actividad importante. Sanskrit da Pali thol sumurwa jada Sanskrit da Pali di kanje suyukel pa gurne gurtugu yorwa gurtugu yorwa jada tinde chen kanje garanzu simje ganga dewan de dungin mindu bi yinza ta dewa du da da dungin meb soya tablam di sumurwa ta simje ganga lo che sumbu yimbu di sim sebu hyuji re garanzu rwa ti indu ta ne ta tinde che san da ne yagudwa ta dusri alengin rwa to che. Y lo vemos, por ejemplo, lo que son las enseñanzas del budismo se dieron primordialmente en sánscrito y en el Pali. Entonces, de ahí se tradujeron al idioma de la India. De esta manera, tenían las enseñanzas expuestas de una manera muy, muy clara. Traducirlo desde el sánscrito y el Pali es posible, se puede traducir. Y el hecho de... sabemos que esta filosofía va dirigida a todos los seres, porque todos quieren ser felices y todos quieren evitar el sufrimiento. Y precisamente en estas enseñanzas lo expone de una manera muy clara cómo alcanzar la felicidad y cómo destruir el sufrimiento. Por eso es tan importante que esas enseñanzas sean accesibles a los seres, porque ahí es donde encuentran el método, estas enseñanzas, de una manera clara de alcanzar sus objetivos. Así que nos damos cuenta que es algo muy, muy bueno. Pues ahora estamos viendo lo que es este texto de alabanza a la originación dependiente. Nos va a hablar sobre lo que es la vacuidad y la interdependencia, que están expuestos en estos textos que hablan. Hay textos que hablan de esto, que son 8000, que han sido traducidos. Tenemos una versión extensa, mediana y muy abreviada, que han sido traducidos al tibetano. Por ejemplo, tenemos 13 volúmenes, también hay 4 y también hay uno de la
de los diversos tipos de explicaciones, extensa, mediana y corta. Todos ellos hablan sobre lo que es este punto esencial del modo en que existen los fenómenos, es decir, nos hablan de la vacuidad y de la interdependencia. Y todo en esencia de estas, la esencia de estas enseñanzas son lo que es la vacuidad y la interdependencia. Es decir, esta es la esencia para poder liberarnos del samsara, es los puntos principales para alcanzar la liberación. Entonces, si nosotros somos capaces de estudiar estos puntos esenciales, además nosotros tenemos una formación más científica que si lo utilizamos para analizar estos temas, lo vamos a comprender, lo vamos a tener más claro, siempre y cuando nosotros pensemos y reflexionemos en ello, porque si no lo analizamos, no pensamos en estos puntos esenciales, entonces no vamos a llegar a tener su completa comprensión. Pero si nosotros estos puntos esenciales los analizamos, los reflexionamos, podemos llegar a comprenderlos. Además, estas enseñanzas que van sobre vacuidad, sobre la interdependencia, en otras religiones, en otras prácticas, no lo vamos a encontrar. Además, aquí nos explican cómo el Buda, con sus cualidades de cuerpo, palabra y mente, con esa mente omnisciente, con ese gusto, con esa confianza, nos está tratando de exponer lo que son estos dos puntos esenciales, la vacuidad y la interdependencia, y no son accesibles a otros, es decir, no aparecen en otra filosofía. Si nosotros estas enseñanzas las escuchamos con gusto, con placer, con fe y confianza, entonces estas enseñanzas que escuchamos nos van a traer esa paz,
esa felicidad que buscamos, estas enseñanzas nos van a beneficiar. Pero si por el contrario nosotros las escuchamos sin prestar mucha atención, sin realmente tener mucho deseo de escucharlas, ni tampoco gusto por escucharlas, no nos sentimos complacidos con ellas, entonces estas enseñanzas no nos van a ayudar, no nos van a traer ni esa paz ni esa felicidad que estamos buscando. El Buda dio estas prácticas, esta enseñanza, en un lugar que probablemente muchos de vosotros ya habéis ido, que es el Pico del Buitre. Si ven ese lugar, se darán cuenta que no es tan grande, pero es un lugar donde se reunieron lo que son dioses, se reunieron hombres, deidades, asuras, etc. Lo que vemos en el texto del Sutra del Corazón, que vienen dioses, Gandavas, etcétera, todos ellos se reunieron en este lugar, y podemos preguntarnos cómo en este lugar que no es tan grande para que quepan tantos seres, es fácil de comprenderlo si pensamos que estos seres tienen una naturaleza de sabiduría o un cuerpo de sabiduría que los hacía ser capaces de estar en ese lugar. ¿Y qué pasó en ese momento? Pues bueno, pues el Buda, con el poder de su palabra, con el poder de su lengua, iba a hacer expandir estas enseñanzas, y se emanó de diferentes aspectos, también emanando luz hacia todas las direcciones, y todas las tierras puras de los Budas, sabemos que cada Buda tiene su propia tierra, tenemos la tierra pura de Tara, de Manjushri, de Chenrezig, pues todas estas tierras puras de estas deidades también comenzaron a emanar rayos de luz y empezaron a descender a donde iba a darse estas enseñanzas de Buda Shakyamuni. Los otros seres, como bodhisattvas y otros seres sagrados, al darse cuenta de lo que estaban pasando, se preguntaban qué está sucediendo cuando ven tanto emanaciones, tantos rayos de luz y estas deidades. Entonces les contestaron que el Buda Shakyamuni iba a esparcir las enseñanzas, estaba en este mundo, y que aquí iba a ser el primer giro de la rueda del Dharma, las Prajna Paramitas, es decir, la perfección de la sabiduría que va más allá. Oye, ¿ani tal su sangre de tinte lenguaje de masundo sané? ¿Ani su coro changju sembo tuzo juba? Changju sembo dan pao dan pamo tuzo. ¿Ani ganju gangalo nao nas? ¿Ani ganju Buddha Shakyamuni tele cha cha dan cheba puya dan? ¿Ani goa goya dan? ¿Ani sun tuzo che nyenga nao naro dan duyin su sané? ¿Ani su sangre ta tele ya digre es que ando pero nas cabrón ane pero nas sun Ani ta kanje di kholya mi mangu yo mare ha dang ha ma yin da ani kanje tinde mangu re da
chanju senpa dan pao khandu tinte mangure di shamde hadan midan lama yinda tisa cheben yiden yiran diz dinan tisu nuwa chata mi de shiraran koru yuwa mali o tinte ta shivji tin zom chene ene o sanje sumurwa Y cada Buda pues está rodeado por lo que son los bodhisattvas, entonces bodhisattvas, protectores del Dharma, las deidades femeninas, todas ellas, al darse cuenta de lo que iba a suceder, se dirigieron a escuchar estas enseñanzas, entonces hicieron súplicas para poder recibir estas enseñanzas, postraciones, ofrecimientos, circunvalación y con ese gran deseo de ir a escuchar estas enseñanzas. Entonces el Buda, los Budas dan permiso para que se puedan dirigir a ese lugar, para que puedan dirigirse a escuchar estas sagradas enseñanzas. Sin embargo, en ese momento no había muchos seres humanos escuchando estas enseñanzas. La mayoría eran seres númanos o deidades, o como aparece también en el Sutra del Corazón, que dice Bodhisattva, Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron estas palabras, pues todos esos seres estaban ahí presentes cuando se esparció estas enseñanzas. Oye, tú sumuché, ¿no? ¿Tú Harisumbresna, Tombo Denjudi, Sumber, Tombo Nigota, Denjudi. Tati Gavuch and Ishedus and a Yum Gavas, a teacher in Desha Savu gives and Desha Mongu gives and teacher do, and in Desha and Dinsum Chena Nidi say at Perchi, Olam Chidi. That dude the Chena Gaton was Olam Chidi. The Chacha di Chigbari, not Geduji Madochi Chigbari. Alas, get a share the Geduji Madochi Chigbari. Tombadan denjun ji godri. Ja da da ngoden tuni girin ba. Bedön godo girin ba sigor ba. Yum gendi tusun bi jojadi. Ngosda ya di tomba ni godri. Be şulde mari bedön seyadi. Bedön seyadi le da dendi ji godi gen kanga yum yori. Así que ¿de qué habló estas enseñanzas del Buda? Pues habló de lo que es esta vacuidad y esta interdependencia. Lo expuso de una manera muy clara y muy extensa. También habíamos comentado que existen estos volúmenes donde se da una versión extensa, mediana y corta. El extenso con la versión extensa en la cual está expuesta en 13 volúmenes, la versión media que está explicada en 4 volúmenes y la versión corta en un volumen. En la versión extensa y en la versión corta, en esencia están los mismos puntos, que es la vacuidad y la interdependencia. Lo que pasa es que en la versión extensa lo explica, como dice la misma palabra, de una forma más extensa, utilizando más palabras para que quede muy claro. Pero en realidad, en todos estos volúmenes, en todos estos textos, está comprendido en esencia estos dos puntos, la vacuidad y la interdependencia. Y es ahí donde está comprendido toda la esencia. Tombadan denju gol deshe gyodu kiran zu sebu tende yuguri sebu pet sebu yuguri kiran zu samnu tonya tende yori kiran zu denju ju gol kiran zu samnu tonya yuyuri ani didan tombadi dus de yundu tane lagbe chinan sorjiri dus chota yuyuri ta ti tambu yonda di te zi di chona di dindes chongre dindes chongre sudu tane yanku yaguru chi de de orba gunzer bi chota ti ne di te zi chena samsorwa También dice Rinpoche que explicar lo que es la vacuidad y la interdependencia es nosotros somos capaces de entenderlo. Si entendemos la interdependencia, es decir, cómo surgen los fenómenos siguiendo un razonamiento, nos daremos cuenta que no hay ninguna que hay una estrecha relación entre la interdependencia y la vacuidad.
Es como si al explicar lo que está dentro de la palma de la mano, también entendemos el otro lado, porque están relacionados. Y entendiendo uno, para nosotros es más fácil entender primero la interdependencia a través de un razonamiento, cómo surgen los fenómenos, y luego es la base para poder entender esa vacuidad, porque los dos no son contradictorios, al contrario, están interrelacionados. Y explicándolo y analizándolo, nosotros somos capaces de entenderlo. Bueno, pues después el mismo Buda Shakyamuni dijo que a través de entender lo que es la vacuidad, nosotros lograríamos destruir lo que es el samsara, lograríamos destruir los reinos inferiores. Pero también hizo una predicción que 400 años después de que el Buda pasara más allá del nirvana, iba a venir un gran ser, un gran erudito, que iba a volver a exponer estas enseñanzas y las iba a exponer de una manera muy clara. Y es lo que sucedió. Incluso el Buda Shakyamuni en un sutra, en un verso, aparece exactamente el nombre que iba... Estaba hablando de Nagarjuna, que después de 400 años del fallecimiento del Buda, iba a aparecer este gran ser que expusiera las enseñanzas de nuevo, de una manera muy, muy clara. Incluso el propio Buda dijo cuál es... Y en un verso están escritas cuál iba a ser el nombre de su papá, de Nagarjuna, el de su mamá, en qué país iba a nacer, etc. Dio con precisión la predicción de que iba a surgir este gran ser que expondría de nuevo estas enseñanzas. Lo que sucede es que después de 400 años de que el Buda pasa más allá del nirvana, había maestros. Pero esos grandes maestros de la época del Buda, esos arahats, esos eruditos, panditas, todos ellos ya habían desaparecido. Y los maestros que quedaban, de algún modo, las enseñanzas con respecto a la vacuidad se habían deteriorado, se habían degenerado. Por eso es que es tan importante el que después de estos 400 años, cuando estas enseñanzas se deterioran,
surja Nagarjuna. Nagarjuna, que es este gran erudito, expone también lo que es la vacuidad y la interdependencia y la relación que existen entre estas dos, las pone de una manera muy muy clara. Y recordamos que estas enseñanzas vienen de lo que es el Buda Manjushri, el sostenedor de estas enseñanzas, de la vacuidad y de la interdependencia. Pues Nagarjuna, recibiendo este linaje de Manjushri, conoce con claridad esta relación de la vacuidad y de la interdependencia, y es por ello que la expone de una manera tan clara. Así que debemos de agradecer a Nagarjuna para poder todavía continuar con estas enseñanzas que explican de una manera muy clara la relación de la vacuidad y la interdependencia. Pero también había... Agua. Entonces también se hace otra predicción en el cual se dice: después de 900 años, hablando de la interdependencia, aunque el propio Buda también lo explicó hablando de la ley de causa y efecto, hablando de los 12 vínculos, de las 4 nueve verdades, también dijo que después de 900 años iba a venir otro gran ser que iba a dejar estas enseñanzas muchísimo más claro. Estas enseñanzas, cuyo sostenedor es el Buda Maitreya, y que se la daría a Asanga, y que es Asanga iba a dar estas instrucciones de lo que es la bodhichitta, las iba a exponer de una manera muy clara. Y entonces tenemos a estos dos linajes. El propio Buda, aún explicándolos, también dijo que iba a... por un lado vamos a tener a Maitreya, que va a exponer las enseñanzas de estas instrucciones de las acciones extensas, y por otro lado tenemos a Manjushri, sostenedor de las enseñanzas de lo que es la vacuidad.
Y estas a su vez se las exponen a estos grandes eruditos. Por un lado, Manjushri se los expone a Nagarjuna, que las iba a dar de una forma muy muy clara. Y Maitreya se las expone a Sangha, que iba a dar estas enseñanzas también de una forma clara. Y así tenemos estos dos linajes. Cuando hablamos de la originación interdependiente, estamos diciendo, en estas enseñanzas están incluidas todo lo que es el amor, la compasión, ahí están incluidas también las enseñanzas de los 12 vínculos y de las 4 nobles verdades. Por eso, cuando escuchamos enseñanzas del Dalai Lama, y también aparecen en los libros del Dalai Lama, cuando nos habla de lo que es la vacuidad y la originación interdependiente. Y es lo que quiere decir es que debemos tener la visión correcta y el comportamiento correcto. Cuando habla de la visión correcta, se está refiriendo específicamente de la visión de la vacuidad. Cuando habla de un comportamiento correcto, está hablando de no portarnos mal, ser buenas personas. Nos habla de la originación dependiente, porque ahí nos explica que si tú haces una acción negativa, el resultado necesariamente va a ser negativo. Nos está hablando de esa relación de causa y efecto. Esa es la relación de causa y efecto, se refiere a la originación dependiente. Así que nos habla tanto de la originación dependiente como de la vacuidad. Nos hablan de estos dos puntos, que es la visión correcta de la realidad y un comportamiento adecuado. Al hablar de un comportamiento adecuado, quiere decir de portarnos bien. Si somos buenas, si hacemos acciones buenas, el resultado necesariamente tiene que ser positivo. De una acción buena no va a venir un resultado negativo. Una acción buena siempre trae como resultado algo positivo. Es verdad que cuando nos hablan de la práctica, algunos no tenemos mucho tiempo porque tenemos que ir a trabajar. Si no trabajamos, pues no vamos a poder seguir sosteniéndonos. Y es muy fácil decir, no tengo tiempo para hacer la práctica. Pero
De hecho, cuando tú estás trabajando y lo haces pensando en los demás, ahí ya estás llevando a cabo esta práctica. Ahí estás construyendo tu propia felicidad. Y solo hay que reflexionarlo. Cuando trabajamos, estamos trabajando junto con otras personas. Y a esas personas cercanas con las que estamos trabajando, si las beneficiamos, estamos practicando. Y solo hay que pensar en ello. Y es muy fácil de observarlo, porque si aquellos con los que estamos trabajando les estamos beneficiando, entonces, aparte de nuestro salario por realizar ese trabajo, también recibiremos unas gracias de que realmente sabemos que lo que hacemos es de su beneficio. Si nosotros por la mañana nos recordamos que debemos de trabajar para el beneficio de los demás, que todo lo que vaya a hacer hoy durante el trabajo realmente vaya encaminado en beneficiar a los demás, pues ya estamos encauzándonos para esa práctica diaria. Durante el día también, mientras estamos trabajando, hay que recordarnos que lo que hacemos tiene que ir encaminado hacia el beneficio de los demás. Por la noche, cuando analizamos lo que hemos hecho durante el día, ver todas aquellas acciones, pensamos en todos, recordamos todos nuestros pensamientos, si fueron positivos, si fueron negativos, analizamos el trabajo que realizamos durante el día. Si nos damos cuenta de que hemos cometido errores, faltas, pues generar esa determinación de decir, mañana voy a tratar de hacerlo mejor. Si por la noche, cuando estás revisando lo que has hecho durante el día, te das cuenta de que lo has hecho pues bien, que has hecho muchas cosas buenas, entonces sentirse contento de lo que has hecho. Y ahí está la práctica. Y eso es... eso es muy bueno para nosotros, porque durante lo que es la vida diaria, durante mientras estamos haciendo el trabajo, estamos practicando. Y el origen de esto es de la Mason Kapa. Sambe
강가로 샘기 샘주 코로 삼노동당 코로 라레리스 그래봐 삼바디 삼구지 제제디 삼당에 있는 저디 야구지를 삼노디 두자지 당에 있는 저디 야구를 입은 게 막 해요 말이에요 그거 딘데 숨으로 당 알아도 내가 지도자네 응? 나서 cuando hacemos nuestro trabajo es importante que lo hagamos pensando en el que sea de beneficio de los demás, para los demás. Cuando hacemos actividades como la de un médico, pues su trabajo es beneficiar a aquellos que están enfermos, dándoles un diagnóstico correcto y la medicina para que puedan recuperarse de esa enfermedad. Con las enfermeras también, porque las enfermeras, su trabajo es ayudar al enfermo. De hecho, su trabajo es beneficiar a otros. Los maestros, cuando están enseñando a los alumnos, les están enseñando para que tengan más formación, más educación y por lo tanto están ayudando en el beneficio de los demás. A veces, cuando tú haces un trabajo de este tipo y estás en contacto directo con las personas, te das cuenta de una manera más fácil de que tu trabajo es en beneficio, es para el beneficio de los demás. A veces es más fácil pensarlo con este tipo de trabajo, pero de hecho cualquier trabajo, si lo hacemos con una motivación correcta, es decir, con la motivación de que lo que hago sea para el beneficio de otros, ya estás encauzando bien tu actividad. Por ejemplo, cuando es verdad que hay algunos trabajos que cuesta, es más difícil identificar cómo beneficia a los demás, pero por ejemplo, cuando estás, si alguien se dedica a construir caminos, pues pensar que este camino que está haciendo le va a beneficiar a mucha gente y entonces nuestra actividad va encaminada al beneficio de los demás. Es difícil, pero podemos pensar cuando alguien hace un camino muy grande, pues ese camino va a facilitarle la vida a muchos, les va a ayudar a muchos. Entonces, hay que también ver todo el esfuerzo que se ha llevado a cabo para que todas las personas que han intervenido para que este camino existiera y que ahora ayuda a muchos seres, les facilita mucho el recorrido. El caso es que nosotros en nuestras actividades diarias podemos involucrar la práctica del Dharma. A través de nuestras acciones, con una buena motivación, estamos encaminando nuestra práctica del Dharma. Si es una acción positiva, podemos decir que es una práctica espiritual, es la práctica del Dharma. Si es una acción negativa, simplemente es una acción mundana, no es una acción de Dharma, no es una práctica de Dharma, solo las acciones positivas son prácticas de Dharma. Y el pensamiento que nosotros generamos es lo que hace la diferencia. De acuerdo a nuestro pensamiento van a ir encaminadas nuestras acciones. Si nuestro pensamiento es positivo, es decir, si buscamos beneficiar a otros, esa es nuestra motivación, entonces las acciones van a estar también empapadas de ese deseo de beneficiar a los demás y por lo tanto van a ser acciones positivas. Si nuestra mente es positiva o si nuestro pensamiento es positivo, las acciones también van a ser positivas. Pero si nuestro pensamiento es negativo, pues también nuestras acciones tendrán ese aspecto negativo y no van a ir de acuerdo con las enseñanzas. De este modo, nosotros podemos aplicar la práctica espiritual a nuestra vida diaria. Samba sanguchi yena sadan lamya sam san so du zane lama tunga be ani samba sanguchi yena ti ani chia lega di gusum gi lunga yisum gi lega di sanguchi ngure yesum ri ti chona ti debu di sanguchi ngure yesum ri ba gyu sanguchi yor ba gyu sanguchi debu sanguchi ngure ba chaba Samba sana, sada lamian san, samba nena, sada lamian nes.
어때 티송 삼바디 상고 운웅 삼노디 야 야고지 상고 야고지나 디 니꾸니 람베 룽아 저어튼도 상부 야고지 응그레스 룽아 저어튼도 상부 촌의 딘데우디 상부 징그레스 제가 나란주다 내가 지금 루두다네 배 삼노 상고시 단지 대리니 내가 야고지 팬토바 야고지 제가 삼고네 디 다가스게자 말이 오늘 전에 삼다야 열어봐 내가서 야구지 최고 삼 애들이 비게 내가 지도자네 다 시라 마대 제제 간제 뒤주 졸라 마당 제제 내가 제 단디 스코란도 펜버 쇼 삼 삼 상구단 단디부 상구된데 유타 주르와 저상 신병이 차오 제브리 당가란도 리네 엠버틴데 대젠다 두스젠 최 검겹제 되는데 요마디 케 요마리 네 엠버틴데 대젠 Lunga Yisung Bet Sing Sing Mabche, Embotin Gomgeje Deity, Susu any Kanji, Dibutan, Dibutan, Chang Embotu to Pam Mabu Soya Chidruva, Chao Sangu Yoya Chidruva, Tandusi and Shambang Samba Cheche, Mang Kil Deche, Dus Lega Chevine, Yaudua, the Kanji Samba Sangu Chiduzane, Chao Sangu Yunguri, Chao Sangu Yundu, Dibu Sangu Yunguri, Chatan Chibari, Chibatiga. 그래봐 리브 용야지 집거리 아니 디솜으로 와 가제 지주밀러 해봐 그래봐 가제 푸주와 푸주와 개베 라마다 나 초와 본배 용다 니상념도 개베 댄디 유스 이게 이게 야 대전 다 주버 개베제 되니지 열받을래 코다 주버 개미 대 고야 튕겐도 좀 미네야 개니 진다지 열와 군이 이자로 아니 삼바 상고위원회 아니 대부 집과 연구래서 대부 가리 연구래서 태도 근 대부 상계 주야다 내국인 대부 아니 코아다 내 송구 동해 좀 매워 이 집과 대해서 뭐 부주와 개발 라마다 또 처음 배 연단이 상념도 개발 댄디유 댄디기 님부 오이 소 대수 뭐리 자산 딘데 딘데 송비 인도 자나 당 안한주 야, 다 내가 지금 누야 돼 편도 삼노지 파단지 로투이나 다 심대부 그와 수수 심이야 편도 진도 삼노유도 심디 기부 심 잠부 제가 동안 가부 그와 최단디 편도요 특디 내가 지제 어이야. Como la Amazon Kappa ha dicho, si es esencial generar una buena motivación. Una mente bondadosa, porque si tú tienes una mente bondadosa, entonces todas las acciones que realizas con tu cuerpo, con la palabra y con la mente van a ser acciones buenas. Y si tú haces acciones buenas, el resultado necesariamente tiene que ser positivo. La clave está en generar una buena motivación, es decir, proviene de nuestro pensamiento, de nuestra mente. Cuando hacemos una buena motivación, todas las demás acciones que realizamos van a ser acciones buenas. Y las acciones buenas solo van a traer resultados buenos. Entonces, cuando nosotros vayamos a trabajar, hay que generar un pensamiento positivo. Es decir que vas a hacer este trabajo para beneficiar a los demás. Y entonces, con un pensamiento positivo, las acciones que realizas durante el trabajo van a ser acciones positivas. Y de una acción positiva es la causa para tener un resultado positivo, que al final es lo que nosotros deseamos. Si ir a trabajar, no hay que pensar que, bueno, estoy desperdiciando el tiempo, que es así, ya está, sino es de verdad podemos utilizar esa oportunidad del trabajo diario como una práctica espiritual. Y recordad que de un pensamiento positivo va a surgir una acción positiva. De esa acción positiva va a traer un resultado positivo. De hecho, muchas veces pensamos que llevar a cabo una práctica espiritual es irse a la montaña, a estar aislado y meditar. Lo que hacen estos meditadores ahí aislados es desarrollar su mente, desarrollar una mente positiva para que todas sus acciones de cuerpo, palabra y mente sean acciones virtuosas y así obtener un resultado positivo. Pero si nosotros, que no podemos ir a meditar ahí a la montaña, pero utilizamos esta oportunidad de trabajar generando una buena motivación, generando un pensamiento positivo, entonces este pensamiento positivo
trae consigo acciones positivas. Y estas acciones positivas traen consigo un resultado positivo. Al fin de cuentas, es lo mismo que estar en la montaña haciendo una práctica ahí aislado. Lo que buscan ellos es realizar acciones, controlar las acciones de cuerpo, palabra y mente para que sean acciones positivas y tener resultados positivos. Pues si nosotros trabajamos con una motivación correcta, con un generamos un pensamiento bueno, realizaremos acciones buenas y esas traerán resultados positivos. Así que el resultado es igual si estás en la montaña como si estás trabajando. Como el propio Milarepa dijo, si tú generas un pensamiento bueno, trae como resultado algo bueno. Si tú generas un pensamiento bueno, realizarás acciones positivas y eso te traerá un resultado muy positivo. Te traerá el resultado de alcanzar el estado de un Buda. Te traerá el resultado, si tú realizas acciones positivas, traen como resultado la eliminar por completo el samsara. Haciendo acciones positivas es la causa también para eliminar lo que son los reinos inferiores. Así que un pensamiento positivo trae acciones positivas y eso trae resultados muy positivos, los resultados que buscamos, la iluminación, la destrucción del samsara y la destrucción de los reinos inferiores. Pero si tú vas a trabajar con un pensamiento bueno, entonces vas a trabajar, pero ya vas a trabajar con más gusto, más contento, con una mente más relajada, porque estás diciéndote a ti mismo que vas a trabajar, lo que vas a hacer durante el trabajo va a ser para el beneficio de los demás, y lo que vayas a hacer durante el día lo harás con una mente más relajada y más contenta. Susu buku tutu ini ta coba duja cegri samjen ti susu ta duja cegri samjen cah zubu ceh suna nyewa yama res paman tutu susu buku tutu coba duja tan cah duja ti de ceh na ini jugo kibu yungu mari yangu yungu mari samjen ti de masa ya ceh tu ani cahbu ceh ceh des nyeda tan ceh ceh tutu cewa kuni lan ceh tu ah. También en textos como en el Lamrim nos hablan de que unos padres que tienen un hijo con un comportamiento negativo va a traer un resultado negativo a ese hijo. Y es saber, para los padres, saber que su hijo está realizando un comportamiento dañino los hace infelices. Porque saben que eso a la larga les va a traer resultados negativos. Y precisamente por ese gran amor que tienen los padres a su hijo, buscan corregirlo. A veces a través del regaño, del castigo, tratan de corregir sus acciones para que vayan encaminadas hacia el bienestar y así obtengan resultados positivos. De hecho, los padres, movidos por su gran amor, hacen estas acciones para que sus hijos no realicen acciones negativas y no tengan un resultado negativo. Es muy fácil verlo con los padres, como movidos por esta motivación del amor, corrigen las acciones negativas para que no tengan resultados negativos. Así que la diferencia de lo que hace que una acción sea positiva o negativa está en la motivación. Pues tomamos tiempo para para
chupa yo yena urvana menala ganeya dayame. Oh, ya. Ahí se me pongo un duino. Se acaba la...